Ya es mi deseo participar en el reto Tragones organizado por Tomsker Pizzas México y asimismo manifiesto que soy consciente de los riesgos y estoy debidamente enterado y asumo las responsabilidades que implica participar en el reto antes mencionado, razón por la cual deslindo de todo compromiso y responsabilidad a Tomsker Pizzas México, así como a sus representantes legales, gerentes y personal que ahí labora. Ante cualquier accidente o situación adversa, tengo entrenamiento, dolor abdominal, indigestión, náuseas, broncoaspiración, asfixia, durante y posterior al reto. Asimismo, confirmo bajo protesta de decir verdad en pleno uso de mis facultades mentales que es mi voluntad realizar el reto Tragones. De este lado, su nombre, su firma, el nombre de algún familiar o conocido. Bueno, las pongo en contexto. Vamos a hacer un reto de comernos una pizza grandísima en menos de 15 minutos. Si lo conseguimos, es totalmente gratis, ¿no? Tenemos que pagarla. Y pues vamos a firmar la responsiva. Pues vamos a ver qué tal nos va. Si no, el dinero ya se queda automático. Pues pregúntale, ¿qué chavo de ellos van a pedir aparte? Ya está aquí arriba, se pide, ¿verdad? Sí, claro, sin ningún problema. Memo. La mimosa, Claudio. Dexter. Dos chavales también que nos acompañan. No se ve, pero estoy sorprendido. Y eso es para ti, Franklin, que no estás. A huevo, güey. Va por ti, Estelo. Esta va por ti, Estelo. La comida, güey, la comida, no la. Sí, güey, ya está. Si no es por una pizza, no nos vemos, cabrones. Esta va por ti, Estelo. Sí. Pues bueno, ya firmamos, ahora vamos a buscar mesa y ahorita cumplir el reto. No, pues sería mejor en la para. Boca. Esta va por ti, Estelo. Ahora tengo sueño, güey, porque no. Sí, a mí me duele la cabeza y tengo sueño. Sí, no, sí te afecta. Sí. Se me echaron una siesta, pero dije. No, yo también dije no, porque si me duermo, capaz que ni me levanto para empezar y luego ni voy a querer ir. Según esto, debes de masticar algo. Ah, sí, no mames, güey. Recuerden, masticar es para perdedores. Una vez que tragas, ya es problema del colon. No, yo sí, para eso yo voy a tener preparada. Esta va a ser la efectiva. ¿Mañana temprano? No, pues ya está. Mandan la foto de su primer caca. Va, sí, va. ¿Y va? ¿Con forma de qué letra sale, güey? Es que no me la acabé porque me empezó a dar asco. Es tu mochila. Ya vas a empezar esa empresa de la No vamos a estar más de una hora, ¿mande? Una hora. Ay, no mames, ¿no? Lo que está, en lo que más se van a tardar es en servirla. Su pizza acaba de salir. Se puede esperar unos 10, 15 minutos en lo que se cumplió. Sí. Para prepararte la banada. Ah, sí, ¿no? Está caliente. Y entonces, ¿a qué hora se empieza el reto, qué?
15 minutos de y avisamos para ti. Y ya con el compañero del club y desde la televisión. Ah, sale. Gracias. Solita, prepárense, ya se parecen rebanadas y todo. Y de la madre más. ¿Puedo ponerle de una vez sus aderezos? No, este ya está. Está ya, entonces, perfecto. Solita, nada más pueden separarlas y esperar que se enfríe. Gracias. ¿Ya preparados para el reto? Lo primero que me voy a tragar van a ser las orillas. Sí, no. Porque eso es lo que me va a tapar la caca mañana. Digo, Claudio, está Memo, está el Dexter. Ah, se rompió. Dos pequeñas también. No, no me iba a comer una salchicha, pero. Sí, por favor, porque todavía está bien, poco caliente. Sí, está caliente. Sí, por favor. Quito pena, por eso. Empieza a lamerlas para que se vayan gastando, güey. Sí, está caliente, Sí, güey. Hay que ver. Sí, güey. Sopeándola, güey. Ah, sí, güey, a huevo, güey. Si son las mismas reglas de los quacks, sin pedo. Sí, a huevo, güey. Tiene que estar adentro del cuerpo. La técnica que vamos a ocupar es, bueno, cada uno se va a comer 6 en menos de 2 minutos por lo menos, y estamos enfriando la pizza porque si no va a estar caliente. Bueno, esta ya está bien, está bien. Ya estamos separando el agua. Y pues a ver qué tal. Oye, ¿por qué no la pedimos de sabor? Bienvenidos a este nuevo video, el reto dragones. Les recordamos, es el reto número 14. Ah, sí. El reto número 14. ¿En qué consiste el reto? Les recordamos en que se deben determinar esas 24 super rebanadas del ingrediente que ellos han elegido de carne frías. 24 super rebanadas en el nuevo tamaño de la super chingona. Si ellos no lograran terminarse todas las rebanadas, tendrán que pagar el precio de 499 solo por mentir que son dragones. Ellos aseguran que vienen con todo y que se van a llevar esa pizza en su estómago completamente gratis. Así es. Vamos a dar inicio a la cuenta de 3, 1, 2, 3. Así iniciamos este reto número 14. Nos están viendo 155 personas ya, directamente en vivo. Así lucen estos 4 dragones al iniciar el reto número 14 y serían el equipo número 4 en ganar el reto dragones. José Zarate Sánchez, si ustedes pueden. Richard Rendón dice, saludos desde Lima, hermano. Saludos a ese amigo de México. Les recordamos que estamos ubicados en la avenida Ferrocarril, número 806D, Santa Lucía del Camino, Oaxaca. Para las personas que nos ven de otros lados, de otros países, estamos... Este estado es del país de México, del hermoso estado de Oaxaca. Pío, dice, si se logran terminar la pizza, no la pagan.
ese de gorra no le dieron de comer de chiquito, dice. Jennifer Mariaga Mejía, saludos desde Cartagena, Colombia. Saludos desde Hermosillo. Ese fue el reto, lamentablemente no lo conseguimos, pero pues estuvo divertido, pasársela bien con los amigos. Y pues espero que les haya gustado este video, denle un like y nos vemos en un próximo a ver qué otro reto más se nos logra hacer. Cuídense mucho, bye.